Palabras de nuestra señora rectora Ismari Castro Torres. Señores padres de familia, queridos estudiantes, cuerpo docentes presentes, cordial saludo a todas aquellas personas que nos están acompañando en este día tan importante para nuestra institución, para nuestros queridos estudiantes 24 que en el día de hoy están recibiendo su grado de bachiller académico. Para cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos aquí en nuestra institución, en este recinto, haciendo la graduación de un grupo de estudiantes, las cuales cada día supera el número, y eso es muy valioso y cuenta muchísimo para cada uno de nosotros como institución, como rectora, como directivos, como docentes, y ustedes como padres de familia que son la parte viva de nuestra institución, al igual que nuestros queridos estudiantes. Por décima vez nos encontramos celebrando la ceremonia de graduación de los bachilleres académicos de nuestra institución educativa San Roque, de nuestro municipio de Oporapa, y en esta ocasión entregamos a la comunidad oporapense 24 graduandos. Acorde con la ocasión, nos unimos a todos ustedes en júbilo y alegría al haber culminado el plan de estudios al cual se propusieron al ingreso a nuestra institución. Somos nosotros los mejores testigos del gran esfuerzo realizado para alcanzar esta meta que culmina precisamente hoy. Además, damos garantía de todo el empeño que han puesto la institución educativa en transferirles conocimientos, competencias. A partir de este momento les servirán para enfrentar y construir un futuro que auguramos va a ser y será éxitos. Resulta interesante como cada compromiso, como cada promoción es diferente. Podemos encontrar en cada uno de ellos jóvenes con talentos extraordinarios, los cuales en sentido general tienen en sus manos construir, queridos estudiantes, el futuro y poner en alto el nombre de nuestra institución. La formación académica, queridos estudiantes, nunca termina. El mundo en que vivimos hoy demanda de una renovación permanente de los aprendizajes, por lo que el paso por el colegio no necesariamente cierra la culminación de la formación de un bachiller. Compartir la misma butaca que hoy ustedes abandonan, tener que firmar listas de asistencia, hacer exámenes, exponer clases, entregar trabajos y hasta perder algunos puntos por no entregar algún trabajo a tiempo, fueron parte de esa linda experiencia estudiantil que llevaron en nuestra institución. La producción permanente de nuevos conocimientos, así como las necesidades demandadas por el mercado laboral, hacen necesario la actualización e incorporación de herramientas diferentes. Se trata realmente de aprender y desaprender para volver a aprender. Ahora bien, celebramos la culminación de una etapa. A partir de ahora, se supone que están listos y aptos para entrar en el mundo productivo y profesional. Es natural que alguno de ustedes, queridos estudiantes,
a partir de este momento les surjan algunos temores e inseguridades, pero les garantizamos que han sido preparados para entrar al mundo laboral y profesional y continuar con su formación si así lo demanda cada uno de ustedes. Es recomendable, y a partir de ahora, mantener una actitud proactiva y de entusiasmo. No se desesperen ni sean víctimas del desaliento. Los comienzos pueden ser difíciles, pero si realmente desean alcanzar sus propósitos, estamos seguros que lo van a lograr con muchos éxitos. El desarrollo de la personalidad profesional requiere dedicación, entrega, capacidad en el manejo de los conocimientos, capacidad para resolver problemas, destrezas y sobre todo ética profesional. El prestigio se talla a mano con el día a día y mantenerlo tiene un costo de sacrificios y perseverancia, y al menor fallo se esfuma como un suspiro. Les esperan grandes desafíos y retos, uno de ellos la gran competencia en el mundo laboral que con el paso de los tiempos será cada día más exigente. Hoy vemos cómo los países desarrollados enfrentan una crisis del empleo. El ritmo para la creación de nuevas plazas de trabajo depende mucho de la salud de las economías. Tanto así que la oferta laboral se ha convertido en un indicador que mide la situación de las propias económicas de las naciones. Más que nunca, en un mundo competitivo, el conocimiento es la moneda universal. Mantenerse en una plaza laboral y progresar en cualquier empresa demanda dedicación y muchas veces aportar la milla extra y agregar valor. Estimados estudiantes, es indispensable y oportuno tener en cuenta el contexto actual y las realidades que estamos viviendo como nación. En lo económico y la inversión en la gente, si no logramos en corto plazo cerrar las brechas, habremos puesto en riesgo todo lo que somos y lo que queremos ser. Ustedes llevan un caudal valioso, queridos estudiantes, de conocimiento de esta, su casa, nuestra institución educativa. Ojalá se lleven también una lección, la más importante, que asuman responsablemente su vida. La mejor educación que siempre se imparte en nuestra institución consiste en convencer a nuestros graduandos de que tomen en serio los valores de civilización, especialmente la vida, la libertad, la paz, la justicia y la prosperidad. Aquí han recibido un bagaje de conocimientos técnicos, pero también unos valores que en sentido humanista constituyen su verdadera educación. Nosotros hacemos nuestra para que cada uno de ustedes, y desearles lo mejor. A cada uno de ustedes, queridos graduandos, mil felicitaciones en este día y el Señor los bendiga siempre por el sendero de la vida. La vida no es fácil, no es difícil si la vivimos con mucha inteligencia. A ustedes, queridos estudiantes, queridos graduandos, un abrazo, mucha felicidad. Sé que les va a ir muy bien en su futuro. A ustedes, padres de familia, gracias por tenernos en cuenta a nosotros como institución. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por su acompañamiento. A cada uno de mis compañeros docentes, directivos, administrativos, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y nos bendiga y nos proteja. Muchísimas gracias. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Para ustedes, padres de familia, con mucho cariño, hemos hecho como una recopilación de lo que hemos hecho con los muchachos de grado 11
en el tiempito que estuvieron conmigo el año pasado y este año. Entonces los invito a que por favor veamos este video. Reminiscencias.